Siento llegar tarde. Buenos días, Parker. O tardes. Bueno, no importa. Revisa los neurosensores. Buscamos reacciones más rápidas. En ello. Que sean menos de 3 milisegundos. Lo hicimos, Peter. Nuestro descubrimiento. La interfaz neural pondrá a Industrias Octavius en el mapa. ¿Revisaremos la seguridad? La probé 1000 veces, Peter. Esta vez no habrá fallos. Al Doc le encanta. Los usó en la universidad cuando tuvo que manipular isótopos radioactivos. Dice que verlos lo mantiene humilde. ¿Qué es esto, Doc? Nunca había visto este material. ¿Sabes qué se usa para soldar? Da un aislamiento magnético sorprendente y limita la contaminación cruzada entre la interfaz neural y los brazos. ¿Cómo estás, Peter? No me sentía así de confiado desde la universidad. Estamos a punto de lograr algo grandioso. Bien, parece que puedo optimizar este relé de energía. Bien, ¿y ahora qué sigue? Hay resistencia en el circuito del neurosensor. Thank you.
Listo. La relación señal-ruido está fuera de control. Un nuevo procesador reduciría el retraso. Lo logré, Doc. 2.8 milisegundos. Buen trabajo, Peter. Yo lo llamaría éxito. Yo lo llamaría increíble. ¿Necesita ayuda? Sí. Doctor, ¿qué está pasando? ¿Ya se nota tanto? Mis médicos lo llaman trastorno neurológico degenerativo. Parece que me expuse mucho a químicos tóxicos cuando era joven e imprudente. Lo lamento. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Ya lo haces. La peor parte es que solo afecta a los músculos. La mente sigue funcionando, pero el cuerpo no responde. Solo tú lo sabes, Peter. Y seguirá siendo el único. Por supuesto. ¿Y si quieres buscar un empleo que tenga más futuro? Siempre quise trabajar para usted por lo que tiene acá y eso no lo perderá. Y a mí tampoco.
Ah, Peter, antes de que lo olvide, leí un artículo fascinante. Detalla los próximos pasos posibles para la interfaz neural. ¡Echaré un vistazo! ¡Gracias, Doc! Peter comienza a sospechar. Lo oculta, pero me doy cuenta. Ha visto mi tic y sabe del deterioro de mi control motor. Bueno, yo fui el que quería tener a un genio como asistente. Claro que lo sabe. Solo necesito más tiempo. Mi trabajo puede mejorar millones de vidas. Puede salvar millones de vidas. Y también puede salvar la mía. Solo necesito más tiempo. Interfaz directa con los ganglios basales. Emocionante, pero arriesgado. ¡No lo sé, Doc! Necesitaría una seda de galio para que funcione. Y las probabilidades de lesión son altas. ¡Galio! ¡Claro! Ahora olvida los riesgos. El Doc está enfermo. Podría perder el control de sus funciones motoras en un año. Y si no tenemos cuidado, un implante intracraneal empeoraría todo. Incluso podría alterar su personalidad. Tenemos que proceder con cuidado. Doc, lo siento. Mi tía me envió un mensaje. Tranquilo, Peter. Yo mismo pensaba tomar un descanso. Tan pronto como revise los datos de la telemetría. Gracias. Regreso en un par de horas. Hola, May. Adivino, vienes tarde. No, de hecho, ya voy para allá. ¿Sabes algo de Miles? No, pero su madre dijo que vendría, así que... Bien, llegaré pronto. ¡Adiós!